noveno encuentro de experiencias en enseñanza de la biología y el cuarto congreso en enseñanza de la biología tuvo como propósitos centrales discutir y plantear alternativas ante la situación actual de los posacuerdos de paz en Colombia. De qué manera responder desde la enseñanza de la biología y la educación ambiental y cómo abordar problemas socioambientales relevantes de nuestro país. Desde la enseñanza de la biología y la educación ambiental consideramos que es una responsabilidad de la comunidad académica comprender las problemáticas que derivan de un proceso de posacuerdo, dado que en estos años de violencia en el país han tenido muchas implicaciones a nivel de lo que implica el conocimiento, la conservación, la valoración de la biodiversidad, al igual de cómo entendemos el ambiente. Sin embargo, eso no puede estar solo, se necesita una reflexión frente a lo pedagógico, lo didáctico y lo investigativo, que vayan de la mano para que los futuros maestros también puedan ser investigadores de su propia práctica, puedan ser movilizadores de distintos procesos tanto en las aulas como a nivel administrativo de las instituciones donde van a trabajar, e incluso que no sean solamente instituciones educativas, sino en el ámbito no formal. El colegio, la institución educativa, está ubicada en un contexto social bastante complejo. Antiguamente pertenecíamos casi que a la zona rural del municipio. Actualmente trabajamos con niños de estratos 0, 1 y 2, con una gran influencia de la población venezolana que está llegando a nuestra institución. El 63% de nuestra población pertenece a la etnia Wayuu. Encontramos dentro de nuestras aulas indígenas provenientes del Putumayo, afrodescendientes, desplazados, comunidad desplazada, y en torno a ellos pues desarrollamos nuestro proceso de enseñanza con un proyecto institucional etnoeducativo. De vital importancia hablarles a ellos de paz y principalmente por el respeto a toda esa idiosincrasia, porque es gente que aún sin haber sido víctima del conflicto armado ya se siente excluido. Ya se siente que no hace parte de la sociedad colombiana. Cuando ven en los medios, cuando hablan del común de la sociedad colombiana, ellos no se sienten parte de ese grupo. Entonces nos toca entrar a una práctica educativa inclusiva, en donde se sientan parte de una comunidad y sobre todo logren aprender todos los saberes que puedan ser de beneficio para desarrollarlos dentro de su comunidad. Entonces, ante todo, también lo que buscamos es que nuestros maestros en formación sean ciudadanos, ¿cierto? Que puedan ayudar a que las generaciones de estudiantes, de niños, niñas, jóvenes que van a estar con ellos, puedan formarse como unos ciudadanos con una característica que es que trabajen lo ambiental, ¿cierto? Que sean ciudadanos con una conciencia ambiental, pero no solo la conciencia, sino que sus actitudes, sus rutinas cotidianas cambien para que tengamos un ambiente como lo deseamos, no como al ritmo que vamos. También se sacó un gran provecho de este tipo de formación en estas comunidades, que hubiera sido imposible que estos chicos se formaran como maestros para poder sacar adelante este país desde su contexto, desde esa realidad rural que necesita maestros que sean rurales y que conozcan su realidad y que puedan aportarle desde la formación que nosotros como maestros les inculcamos, donde tiene que ser un maestro, primero que todo, que sea un ser humano, que conozca esa realidad, que conozca la realidad de sus estudiantes, que se prepare bien para llevar un mejor mensaje, para que sea atractivo para los niños, motivador, y que sepan que también, así como ellos salieron adelante, ellos desde su ruralidad pueden avanzar hacia nuevos sueños de poder formarse y seguir avanzando en la vida. La educación es un acto político en sí mismo y el maestro de biología no puede, diríamos, excindirse de esa responsabilidad. Y en este momento de los acuerdos de paz y en este momento, diríamos, de pensarnos un país distinto, tiene que ver con que el maestro de biología asuma esa actitud política de comprender en principio los acuerdos. Como soy una persona optimista, yo creo que ojalá los acuerdos de paz sí permitan
que la formación de estos maestros y su desempeño profesional de los que se están formando y de los que ya están sea posible, porque todavía podemos encontrar algunos rezagos de digámoslo así, de una violencia, pero no tan marcada como pudo estar en otros momentos. Entonces, pienso pues que sí tienen que mejorar las cosas, pero que todavía hay dificultades. Todo este contexto de la llegada de la paz no va a llegar de un día para el otro, ¿cierto? Va a ser un proceso y nos va a demandar bastantes años. Sin embargo, una gran riqueza de este proceso de acuerdo es que podamos acceder a sitios donde antes no podíamos. Y no es solamente para que nuestros estudiantes en un momento puedan hacer una salida de campo, sino para proyectar también que nuestros estudiantes, futuros maestros, puedan ir a esas regiones y aportar miradas más actuales, con unas tendencias de formación en ciencias naturales más adecuadas. La biología no puede estar en el tablero, la biología no puede estar, diríamos, en un ejercicio de orden descriptivo, la biología no puede estar en los talleres que aparecen en los libros. La biología está a propósito de los propios problemas que los ciudadanos, diríamos, recorremos todos los días. Entonces, la discusión que estamos teniendo en el Congreso, además de abordar la comprensión de estos fenómenos sociales y educativos, tiene que ver con el compromiso y con la búsqueda de alternativas. Frente a ello, nos hemos planteado como reto desde las diferentes universidades e instituciones que tenemos que ver con la enseñanza de la biología y la educación ambiental, abordar estas problemáticas para buscar alternativas. La educación ambiental es compleja, y compleja en el sentido no de que sea difícil, sino de que intervienen muchos factores que interaccionan entre sí. Entonces tienes los factores de ciencias, que serían los más sencillos de entender, pues a qué es debido el desbordamiento de los ríos, solo desde el punto de vista biológico o geológico, pero luego intervienen otros factores socioeconómicos que también tienes que conocerlos, y luego tienes otros aspectos actitudinales, conductuales, creencias, etcétera, que también intervienen. Entonces, todo esto tienes que unirlo y trabajarlo. La unidad didáctica diseñada se denominó El Calentamiento Global y Yo. Apuntaba a tres objetivos. Uno de ellos estaba enfocado a conceptualizar lo que era el calentamiento global. Otro de los objetivos consistía en realizar procesos reflexivos de las experiencias que los estudiantes tenían con respecto a este aspecto. Las actividades que se desarrollaron iniciaron con la formulación de la pregunta a los estudiantes: ¿qué acciones cotidianas que realiza usted tienen que ver con calentamiento global? El papel del docente es fundamental. ¿Por qué? Porque el primero que todo tiene que apropiarse de esa realidad, conmoverse ante esa realidad, ser sensible, y para que eso pueda ser transmitido también a sus estudiantes. Porque un maestro que no se motiva, que no conoce su realidad, difícilmente podrá transmitirle eso a sus estudiantes, para que ellos se apropien de esa realidad ambiental, ya sea desde las potencialidades que se tienen o desde los problemas ambientales que se tienen, para que él también pueda ser parte de la solución de estos procesos. Entonces, creo que el papel del profesor de biología tiene que ver con una actitud política de comprender una biología en una perspectiva, diríamos, de diálogo de saberes, en una perspectiva, diríamos, intercultural, en una perspectiva de construcción de explicaciones, en una perspectiva mucho más de orden fenomenológica que de orden, diríamos, conceptual. Lo importante de ese proceso desarrollado precisamente es el emplear el contexto. Los estudiantes realizaban sus investigaciones en sus casas, entonces directamente conectaban sus experiencias, ¿no? Por ejemplo, allá en el sector donde yo trabajo, todavía se privilegia mucho el consumo de leña, por ejemplo, para hacer combustiones, para cocinar. Entonces ellos se daban cuenta de que estaban afectando grandemente el calentamiento global.
que de pronto ese proceso de cambiar esa leña por otra fuente le sale costoso, no lo plantean ellos, pero sí ya pensaban, por ejemplo, en soluciones. Diseñémonos un filtro, diseñémonos algo para que capture carbono, por ejemplo. Entonces, estábamos utilizando ese contexto, ¿no? Las experiencias que ellos tienen. La biología está, si yo asumo una relación con los seres vivos que cotidianamente habito en el jardín de mi casa, en la plaza, en el barrio, en la ciudad, ahí está la biología. O sea, la biología no está en el tablero, la biología no está en el libro, la biología está a propósito de comprender, diríamos, los fenómenos biológicos y todas estas problemáticas que se han venido constituyendo de este mundo, diríamos, moderno, en los cuales nos han metido. En el Congreso hemos tenido la oportunidad de hacer una aproximación al balance del estado de la enseñanza de la biología, no solamente en Colombia, sino en otros países que han participado en este evento académico, como son Argentina, Chile, Perú, Panamá, México y Brasil, por supuesto Colombia, donde vemos cómo la enseñanza de la biología trasciende a el currículo prescrito. En Chile actualmente se está trabajando en una serie de estándares que van a orientar la formación de profesores y en particular los profesores de biología. En realidad son estándares para todas las carreras y nosotros estamos trabajando particularmente en definir los estándares que debiesen delimitar la formación de un profesor de biología. En ese marco, hoy día Chile adopta una definición que es que en la formación de profesores por lo menos se conjuguen dos ámbitos, el ámbito pedagógico y el ámbito disciplinar. Y sobre este último profesor nos llama mucho la atención y es muy atractivo a nosotros quienes formamos profesores, porque en el ámbito que se ha llamado disciplinar desde el Ministerio de Educación está el desarrollo del conocimiento didáctico y del conocimiento de la materia, el conocimiento de la disciplina. Na formação docente que nós desenvolvemos na universidade, a gente procura desenvolver um professor autônomo, autor de suas práticas, capaz de inovar, de pensar o currículo desde o seu cotidiano, o seu contexto, e como uma pessoa capaz de produzir esse currículo. Los retos para estos maestros es bueno, conocer las cuestiones de ciencia, pero luego toda la parte psicopedagógica, el saber manejar un grupo, el saber preguntar, para poder obtener respuestas y generar más preguntas, tienes que plantear preguntas que sean interesantes, no preguntas cerradas que desgraciadamente en biología son las que mayoritariamente se hacen. ¿Cuántos músculos tenemos? ¿Cómo se llama ese árbol? Entonces, preguntas que generen una pequeña investigación. Otro ámbito tiene que ver con los resultados de las investigaciones sobre la perspectiva intercultural y la perspectiva ambiental frente a estas problemáticas. Y otra, lo que tiene que ver desde la perspectiva del conocimiento del profesor, qué conocimiento demanda un profesor de biología y de educación ambiental en un momento histórico tan importante como el que tenemos actualmente. Un profesor que sea capaz de reconocer al otro, respetar la diversidad, saber que cada uno tiene su tiempo de aprender, saber que no es porque él dio una aula excelente para sí que los alumnos aprendieron, ¿no? Porque a veces a gente sai de la sala de aula. Que aula maravilhosa que eu dei hoje, eu entendi tudo. Eu sim, mas meus alunos entenderam. Um professor de biologia político que seja capaz de reflexionar sobre as demandas sociais para que logo ele possa implementar questões que tenham sentido e valor na sala de classe e assim poder construir a formação cidadã. No un profesor que solamente domine una materia en particular, sino que a través de esa materia él sea capaz de transformar a las personas para un mundo que sea más justo, más igual, más inclusivo y con más oportunidades. Yo pienso que es necesario que se creen nuevos caminos de diálogo entre los conocimientos tradicionales y el conocimiento científico. A partir del conocimiento entonces, que las personas tienen, vamos a hacer una validación, um reconhecimento desse conhecimento tradicional a partir do conhecimento científico, porque muitas das questões que a ciência tenta responder tiveram sua origem
nos conhecimentos tradicionais. En el caso de nuestro país, Colombia, se ha considerado como uno de los segundos países a nivel mundial más megadiversos en términos planetarios. Sin embargo, pues lastimosamente estamos en un punto donde desafortunadamente se está perdiendo dramáticamente la diversidad biológica y de otra parte también poco se conoce de la diversidad cultural que tenemos como país. Si bien la Constitución Nacional abre una puerta muy importante de reconocimiento de que somos un país biodiverso, multicultural y pluriétnico, pues también es cierto que en el marco de la educación se requería empezar a construir qué significaba eso y también qué implicaciones tenía para la enseñanza de la biología. Pero yo pienso que hubo un momento en que todavía los estudiantes estaban como muy pensándose sobre estrategias, sobre cómo enseñar mejor esa biología. Nosotros sabemos que cuando llegamos a colegio se maneja mucho la enseñanza de los conceptos, entonces estaban las unidades didácticas, esas estrategias que son valiosas e importantes. No las estoy juzgando. Sin embargo, también estamos viendo el auge de esa biología cruzada por lo cultural, ¿sí? Entonces está la interculturalidad, pero no solamente tiene que estar cruzado porque ya se pertenezca a una línea particular, sino que los chicos cada vez están apuntando más a esa enseñanza, esa biología situada, ¿sí? Donde se piensa el contexto, donde a partir de las condiciones que hay en el momento se piensa en ese profesor situado. Hay una problemática que suele pasar o solía pasar mucho, y es que el problema de la educación ambiental le correspondía específicamente al campo de acción del profesor de biología o el profesor de ciencias naturales de la escuela. Digamos que ahora la perspectiva es una perspectiva mucho más interdisciplinaria, multidisciplinaria, en la cual el docente de ciencias pueda liderar los procesos, pero también pueda sentirse apoyado y hacer un trabajo mucho más mancomunado con docentes de, obviamente, ciencias humanas, de artes, de la música, de la estética, y se trata de comprender y de actuar sobre el problema de la educación ambiental de una forma mucho más compleja y mucho más holística. Otro elemento fundamental que emerge dentro del proceso de investigación es la reflexión también a la que llegan nuestros estudiantes en formación inicial, quienes mencionan la relevancia que tiene el ser maestro y que el maestro es un mediador entre culturas. Esto debido a la necesidad de pensar que sí es importante reconocer los saberes culturales, las prácticas que se desarrollan y los contextos de los cuales provienen los niños. Hay una perspectiva muy interesante y que ha tomado mucho peso en los últimos años, sobre todo en América Latina, que tiene que ver con el asunto de las epistemologías del sur, ¿sí? Es darle un poco más de reconocimiento a los saberes ancestrales, a las culturas populares, a los procesos de emancipación, de resistencia, de resiliencia que se están adelantando en los países latinoamericanos en pro justamente de ese fuerte, digamos, mercantilismo mundial que, digamos, está generando una gran afectación sobre los ecosistemas, sobre el desplazamiento de los territorios, de las poblaciones, que pues tienen detrás de ellos un gran poder ancestral. La universidad pues tuvo la gran posibilidad de participar en la Chorrera Amazonas para trabajar con 4 grupos étnicos en este lugar, quienes también se estaban formando como maestros licenciados en biología. Entonces, digamos que ese fue un espacio de apertura muy importante para pensar una relación que dentro de lo que hemos revisado muy poco se ha trabajado desde el ámbito educativo, como es la relación entre la diversidad biológica y la diversidad cultural. Varios de los estudiantes que participaron, uno de ellos, Gil Jairo, nos muestra que desde el lugar de la cultura, el concepto de biodiversidad que se ha definido en el contexto occidental se queda corto, porque este concepto se está refiriendo a lo vivo y a sus relaciones, pero no está considerando la vida y fuera de eso tampoco está considerando que es una interrelación y es un todo. En ese marco y en ese orden de ideas, él lo que propone es, desde su lugar cultural, plantear que en lugar de nombrar la biodiversidad, la asume como monifue, que es un término propio de la etnia Huitoto-Muruy.
Monifue representa la abundancia. La abundancia del conocimiento, la abundancia de la diversidad, la abundancia de la vida.